¿Con qué ánimo va la afición de Rivas al partido de la Supercopa, Salamanca? A ganar, vamos a ganar, por supuesto. Hay que darlo todo, los animaremos lo más que podamos y a ver si ganamos. ¡Rivas Ecópolis! Se va con buenos ánimos porque después de lo que pasó en la Copa de la Reina, pues yo tengo buenas sensaciones. ¿Por qué no ilusionarnos con traernos la copa? Son las 10:45, nuestro autobús acaba de llegar y nada, nos vamos para Salamanca, tenemos 2 horitas más o menos de viaje y nada, nos vemos en Salamanca, a ganar la avenida. Tengo la sangre roja, rojo el corazón, roja la camiseta de Rivas campeón. Vamos a preguntar a alguna jugadora sobre las horas previas. Clara, por favor, explícanos un poco tus sensaciones en las horas previas al partido. Frescas, porque después de sudar las sensaciones de fresquito, no, concentrada, ya que hemos venido hasta aquí ganamos, ¿no? Yo creo que la final es el favorito, pero que el equipo está bien, está entrando bien y bueno, ganaremos, ¿no? Vamos a ganar seguro. Ana es un poco vergonzosa, entonces cuesta muchas veces que alguien le entreviste. Sí. Pues tenemos muy buenas vibraciones, gracias a este señor que ayer nos leyó un párrafo de un libro y nos ha motivado a todas. Ha funcionado. A partir de ahora es Rafa el profeta. Cuéntanos un poco en qué consiste tu trabajo en las horas previas al partido, un partido de esta importancia. Sí, bueno, sobre todo es estar con el equipo, tratar de solucionar cualquier problema que pueda surgir y luego ya más directamente pues hacer los calentamientos de los partidos y estar acompañando al grupo para intentar dar todo el apoyo que sea necesario. Como ya hemos jugado con Salamanca 2 días en pretemporada, las jugadoras conocen al equipo. En cuanto a sus jugadoras más determinantes, tú no estás acreditada. No. Es de Europa Press. Es de la radio. La radio no tiene acceso aquí, ¿no? No tiene acceso. Pero por favor, se puede salir del recinto, por favor. Tres, sí. Estamos probando sonido y cableando absolutamente todo para que esta tarde salga la retransmisión del partido del Perfumerías Avenida. Colocar todo audio, vídeo, cámaras y que esté todo preparado a tiempo para que a las 6 cuando empiece el partido podamos retransmitir para Radio Televisión Castilla y León. Bueno, contadme un poco, ¿qué es lo que estáis haciendo ahora? Pues mira, estamos decorando el pabellón para el partido de esta tarde. Estos son los logos de la federación, que se tienen que ver desde el tiro de cámara, desde luego. Los vinilos del suelo. Descansar, dar los últimos toques al partido mentalmente, hacer que la gente estire, que tenga las últimas sensaciones y ahora comer, descansar y llegar mentalmente lo máximo de concentrados porque el trabajo está hecho y solamente queda rematarlo en el partido. La Gaceta dice, tienen una y quieren otra. El Adelanto dice, Avenida lo quiere todo. Les va a ser difícil, ¿eh? Porque van a tener que contar con el Rivas. Que el Rivas está fuerte, que este año tenemos muchísima ilusión. Y ya le hemos ganado 2 veces. Elisa Maya, de estos momentos antes de la final, ¿cómo está una jugadora? Bueno, con ganas de que empiece el partido. Yo creo que son los peores momentos hasta que ya llegas allí con ganas de que empecemos y bueno, esta adrenalina que tenemos, soltarla. Esto indica que el año pasado lo hicimos bien, quedamos campeonas de la Reina
y tener esta Supercopa, yo creo que para un equipo como el nuestro, que yo creo que somos económicamente inferiores a ellos, nos daría un plus, sobre todo para empezar bien la temporada. Queda una hora y cuarto para la final, ¿cuáles son las sensaciones? Bueno, la llegada, el campo vacío cambia mucho cuando está lleno, a pesar de que es un campo pues bueno, que envuelve mucho, que es pequeño. Y las sensaciones son de cierto gusanillo porque esto empiece ya, ¿no? Quizás esta última hora antes de empezar el partido es la hora de que ya estás deseando que empiece. Ya estamos listos, ya las jugadoras están vendando, falta el calentamiento y el recordatorio de 2-3 minutos en el vestuario que vamos a hacer y ya jugar, cuanto antes mejor, porque ya estamos listos. Estamos jugando contra un equipo que es campeón de la Copa de la Reina, que lo hizo bien en Europa el año pasado y que este año lo va a hacer mejor y que ha apostado por ser una alternativa en la Liga a Ross y a Salamanca. Entonces yo creo que es que estamos jugando contra uno de los mejores equipos de Europa, igual que nosotros también lo somos, y entonces sobre todo eso lo va a agradecer el público y el baloncesto femenino, porque yo creo que va a ser un gran espectáculo. No es lo mismo jugar contra este equipo fuera de aquí que aquí, pero bueno, también ha perdido partidos aquí, por lo tanto nuestro trabajo es aguantar esa presión, es ser incisivos y no esperar a que ellas se equivoquen, sino tratar de ir nosotros a por el partido. Estas dinámicas son buenas para el baloncesto, de que haya más equipos que solo uno que gane títulos. El bloque del Rivas es temible. ¿Qué se le dice ahora a las jugadoras en la última charla antes de salir a la cancha? Bueno, recordatorios tácticos, técnicos de lo que queremos hacer, de cómo queremos llevar el partido y tratar de tener previstas todas las posibles situaciones que puedan producirse. Son jugadoras ya expertas y saben lo que tienen que hacer. Venga, poco a poco, sin pausa, minuto a minuto, los errores no existen, pensamos en el siguiente balón y valientes, valientes todas. Vamos, tías, vamos a ganarla, vamos. 1, 2, 3. ¡Rivas! Creo que es un partido increíble para empezar una temporada, ¿no? Y sobre todo que es el que va a dar paso a lo que ha sido para nosotros siempre uno de los leitmotiv de la federación, que es el baloncesto femenino, y tener equipos tanto como Rivas, que después de la gran temporada también del año pasado y para muchos lo que decían que podría ser una sorpresa que nos iba a dar, que era ser campeón de la Copa de la Reina, verlo aquí con otro de los grandes, con Perfumerías Avenida, para todos es una alegría y esperemos que sea la línea de una gran temporada. Me imagino que animar a tu hermana, ¿no? Sí. ¿Qué esperas de este partido? No sé, esta Supercopa. Bueno, yo voy a tirar por lo que me tira la familia, ¿no? Así que intentar animar lo máximo posible a Salamanca. ¿Y el baloncesto femenino? Como siempre es un espectáculo y por supuesto que lo sigo, porque tengo a mi hermana que lo juega, ¿no? Así que a disfrutar. Es un orgullo que tengamos aquí un jugador tan bueno como Rudy Fernández, que vea el ambiente que hay en Salamanca y vea lo que es el equipo de la Avenida. Y de nuevo en Salamanca, que es un sitio cuna del baloncesto femenino, al que tenemos mucho respeto y que hoy vamos a volver a competir con él, de nuevo en la élite, un equipo de Rivas hacia Madrid, en este caso su equipo de baloncesto, el Rivas Ecópolis, y vamos a pelear de una manera importante esta Supercopa, en la que además de que nos falta todavía un poste, una de las extranjeras que debían jugar, vamos a dar una cumplida réplica. Yo creo que es todo un orgullo que para una pequeña ciudad estemos hoy aquí con unas campeonas como es el Perfumería Salamanca, y que yo creo que es todo un reto, ¿no? Es un David contra Goliat. Tenemos poco que perder, mucho que ganar, pero tampoco, yo creo que no pasa nada. Estamos aquí, que llegar ya es un gran triunfo. Salamanca tiene 2.800 abonados de pago mes a mes. Es un ejemplo para el baloncesto femenino. Es una envidia. We'll be right back.
y soltar. ¿La afición cómo está de ánimo? Muy bien, lo que pasa es que estamos muy preocupados. Cada vez que meten una canasta a los otros, se cae el campo. Han empezado bien, la verdad, y con el parcial ese 6-0 y luego 8-2 y tal, y han empezado bien, pero luego han perdido balones tontos. Lo estoy viendo bastante reñidito. Vamos, se me parece mucho a la Copa de la Reina. Teammates played great. Yo creo que hemos peleado hasta donde hemos podido. Hemos perdido nuestra referencia interior en un momento donde estábamos dominando, creo, claramente el ritmo de partido y dominando claramente el partido. Y a partir de ahí tuvimos que inventarnos muchas cosas y bueno, me quedo con la capacidad de sufrimiento y con la capacidad de reacción de jugadoras que todavía no están a tope y hemos peleado el partido hasta el final, yo creo que de una forma mucho más igualada de lo que refleja el marcador. Cuando se ha quedado con solo una grande, nos ha jugado plan Macedonia, cinco abiertas, con tres jugonas a veces como Cruz, como Amaya, que ha demostrado porque es Amaya, y Carson. Y no sé, ha habido un rato de acierto suyo, nos han vuelto un poquito locos. ¿Qué le has dicho a Clara Bermejo? ¿Qué se le dice a una jugadora cuando recoge la copa de subcampeona? Que las gentes de Rivas estábamos muy orgullosas del pedazo de partido que han hecho, de su seriedad, de no haberse entregado nunca, de haber llegado hasta los dos últimos minutos con opciones y de que si hubiéramos tenido nuestro juego interior, una lesionada y otra que no ha venido, este equipo hoy hubiera perdido la final de la Supercopa aquí. Enhorabuena a Bonner y enhorabuena a Salamanca, claro. La lesión de Iba ha
venido muy pronto. Nos faltaba ya la americana que estaba con la selección. Hemos tenido ahí un problema enorme con los rebotes y bueno, yo creo que hay que sacar el lado positivo. Yo creo que hemos luchado muchísimo, que hemos dado la cara y ellas han sabido aprovechar sus opciones, ¿no? ¿Cómo está el vestuario? Bueno, yo pues cómo está, ¿no? Después de perder un partido así también, que era importante, pero bueno, pensando ya en la temporada que nos queda, que es muy larga y bueno, y ya está, ¿no? Bueno, Elisa, ¿cómo se queda el cuerpo? Mal, muy mal. Sí, porque creo que hemos tenido muchas cosas adversas. Creo que la lesión de Iva nos ha hecho mucho daño, pero estaba haciendo muy bien. Nos hemos quedado con un pivot. Bueno, por estos pequeños fallos que han tenido en los últimos tiempos, nos han perjudicado un poco. Si todavía fuera un título que lo hubiéramos peleado desde una base fija, de decir una fase grupos, cuartos, semis, todavía me dolería más. Pero bueno, es llegar y hay que llegar para conseguirlo. No hay manera. Creo que queremos jugar otro partido porque en el próximo sí que le ganamos. ¿Cómo te encuentras? Bien, bien. Bueno, podía ser mejor, ¿no? Pero ya veremos. Vamos a hacer radiografía cuando llegamos arriba, sí, ya veremos. Pero dicen que no es nada grave. Bueno, una pena, porque sin ti el juego interior ha quedado Laura Nichols. Ya, bueno, pues han ganado una batalla, pero nos queda guerra a ganar. Hemos hecho lo que hemos podido, yo creo que bueno, hemos tirado para adelante y muy bien, y estamos contentos con el resultado. I felt that, you know, we played well as a team, but we will get better. I've only practiced maybe 2 times with the team, and you know, we have more players coming. And we will continue to get better. It was a good game for both teams. We didn't win, but we will get better. Regresamos a Madrid. En esta ocasión no ha podido ser. A ver si para la próxima. Nosotros ya tenemos partido de Euroliga y bueno, quedarse con lo positivo, que es que a pesar de las circunstancias, pues hemos dado la cara y bueno, olvidarnos de lo negativo, que es el haber perdido el título, y empezar a pensar ya en Euroliga, en Liga y en toda la temporada que tenemos por delante.